Wow, esto huele riquísimo. Estoy yendo a un garage sale un ratito a ver qué hay, chicos. El día está bien bonito y miren por ahí, mi amor, ya está cortando el gras. Hoy nos levantamos temprano. Sí, chicas, a pesar que es domingo, pero tenemos que hacer muchas cosas. Miren, también queremos limpiar ahí todas esas ventanas por la parte de afuera. Y por aquí también, miren, acá, miren cómo crece, chicas. Esas, no sé si voy a enfocarles bien, esas flores amarillas, y hay bastante polen, pica, eso no se da como. Y miren ahí, chicas, aquí en la parte de atrás también tenemos bastante. Esas como florcitas amarillas, no sé, como que pican, hay bastante polen y se pone el carro así con bastante polvito amarillo. Miren cómo está todo. Por acá ya anda mi amor, chicas, miren, cortando el gras. Les digo, esas crecen bien rápido. Esas no sé cómo se llaman, polen, ¿qué será? Déjenme diciendo cómo se llaman, si ustedes saben. La verdad es que eso da como alergia. Este se llama zapallo, no sé cómo le llaman. Este es lo que no me gusta, que de ahí se hace un desastre todo, pero es delicioso.
chicas, ¿cómo están? Feliz domingo, por aquí yo saludándolas, sí, hoy es domingo, mis amores, y por aquí yo estoy preparando un mondonguito a la italiana, chicas, creo que se llama, miren, por aquí ya tengo los ingredientes, si puedo les comparto un poquito. Feliz domingo, por aquí está el día, les cuento, precioso, chicas, pero creo que ya empieza a llover como siempre, tal vez le pongo voz a este video porque mi esposo está escuchando música abajo. Les cuento, está terminando de poner las escaleras, yo ando organizando, limpiando, cocinando. Dije, me lo voy a tomar libre, pero no, chicas, no se puede. Tengo que organizar, ya saben, el quehacer de la casa nunca se termina. Díganme si ustedes andan así como yo, que quiere descansar uno, pero no puede. Y miren qué hermosa quedó la decoración de mi cocina, chicas. Me encanta el color amarillo, cómo se ve. El rojo con el rosado, miren qué precioso, miren qué precioso. Si aún no han visto este video, chicas, las invito, pasen a verlo y denle todo su apoyo, chicas. Si no están suscritas a mi canal principal, las invito, suscríbanse. Ahí comparto videos de decoración, de organización, de limpieza. Gracias por todo su apoyo. Voy a seguir cocinando. Si puedo, les grabo algo de esta receta. Es muy fácil. No sé si ustedes han comido el mondonguito caucao, le llamamos nosotros en Perú. Yo les comparto algo, si puedo, de esta receta. Y chicas, miren cómo ya salió la mancha con lejía. Unas gotitas de lejía, lo dejé reposar y listo. Mi esposo dice que no se llama mondonguito a la italiana, que se llama mondonguito criollo al estilo norteño de Piura, Perú. El mondonguito a la italiana dice que es diferente. También le llaman caucau, miren. Disculpen el ruido. Zanahoria. Este es ajo. Miren, ajo. Yo lo he licuado, chicas, este ajo. Pero es ajo. Aquí nomás hay para tres platos. Comino. Este es palillo. Este es hongo y laurel, miren. Hongo y laurel. Esta es hierbabuena. Y también vinagre. Chicas, miren, aquí le voy a poner papa, que por cierto ya me estaba olvidando. Wow, esta que queda delicioso esto.
huele riquísimo. Chicas, díganme si ustedes usan la hierba. Sí, chicas, díganme si ustedes usan la hierbabuena. Riquísimo. Y por acá, chicas, ya estoy preparando mi arroz. Y chicas, por aquí mi amor está trabajando. Ya pronto termina las escaleras. Chicas, ya está por aquí mi mondonguito. Miren, así quedó. Y miren, chicas, les cuento el polen. ¿Ven esto amarillo? Miren, ahí está. Como ha estado lloviendo, todo eso está así de amarillo del polen de mi carro. Ay, no se puede. Chicas, ¿cómo están por aquí? Miren dónde ando ahora. Me estoy yendo, les cuento, a un garage sale. Un ratito a ver qué hay, chicas. Y salir un ratito. Ya dejé cocinando. Le digo a mi esposo de aquí que vengamos, ya almorzamos, chicas. Porque está haciendo, les cuento, hace bastante calor. Está bonito el día. No hay sol, aunque dicen que va a empezar a llover, pero de todas maneras hay que aprovechar el verano y salir, ya que cuando es invierno ya ven cómo estoy inundada de nieve. Siempre les muestro en mis videos, chicas. Voy a ver qué hay, ojalá encuentre algo que me guste, ¿no? Si puedo, yo les comparto ahí un poquito de lo que compré. Miren, está bien bonito el día. Por aquí, chicas, les voy a hacer un pequeño tour en verano. No está el día bien soleado, pero de todas maneras está caliente, está bonito el día. Este, chicas, es un colegio. Voy llegando y miren esta ollita. Encontré una ollita. Está bonito el día. Miren, allá las montañas. Y mi gras bien cortadito. Chicas, miren, encontré esta ollita preciosa, me gusta el color, bien bonita. Y esta también es una, $5 me costó. Esta es una bandeja, no sé cómo la llaman ustedes. Miren, así como para poner bocaditos, un pavo, no sé, para Navidad, que siempre necesito. Me encanta, miren este diseño de aquí, preciosa, por $5. Y aquí en su cajita viene. Solo estas dos cositas encontré, estas dos cositas me gustaron. Y ahora sí, chicas, vamos a almorzar este delicioso mondonguito a mi estilo, por supuesto, chicas. Y pues, como les cuento, solo cociné para tres. Somos mi esposo, mi hija y yo, chicas. Aún no termino mis quehaceres, me voy a ir a la parte de afuera, adelante, a limpiar mi patio para decorarlo un poquito, chicas. Y ya por aquí pues yo ando limpiando, chicas. Primero estoy sacudiendo bien porque hay un polvito amarillo que se llama, creo, polen, y sale en primavera, entrando el verano, luego se va, chicas. También ando limpiando bien estas ventanas con Windex, mis puertas, estos cristales para poder decorar mi entrada. Yo les comparto en algún blog o en algún video si decoro. También he sembrado unas plantitas en mis macetas y las voy a tener que guardar, chicas, porque está pronosticado lluvia, les cuento. De todas maneras, voy a dejar bien limpio esto para poderlo decorar. Ya que en invierno, chicas, por aquí hay bastante nieve y queda todo esto así, ya como ustedes saben, se dañan las paredes. Esta casa ya quiere una buena pintada por la parte de afuera, una buena renovación. Pero aquí vamos, chicas.
Chicas, por aquí estuve limpiando ya bien mi entrada para decorarla, para que quede lista para decorarla. Me faltan aún unas plantas. Y por acá, chicas, he puesto estas dos sillas. Para la próxima ya les tengo el video. Aún me faltan plantas para decorar ahí mi entrada un poquito. Así nomás sencillo. Chicas, aquí voy a despedir ese vlog. Como pueden ver, estoy súper cansada. Miren, el día está precioso. Está precioso. Mi esposo estuvo también cortando el gras. Miren esa planta, esas flores preciosas, huelen bien rico, chicas.